Bueno, amigos, paso de inmediato. Creo yo que noticias más felices, porque Dimari siempre lo que me trae es felicidad, alegría. Dimar, tú sabes que toda esta semana hemos estado, ¿verdad?, viendo lo mejor de lo mejor de los atletas del mundo. Y hoy seguimos con los atletas, enfocándonos en las personas, ¿verdad?, que quisieran haber llegado a las Olimpiadas, pero por otros compromisos no pudieron. Nos hicieron llegar, Mark, un video de uno de los que dio los primeros pasos para que el atletismo aquí en Puerto Rico llegara a donde ha llegado hoy en día. Este atleta no llegó a las Olimpiadas, pero sí llegó a la gobernación. Así que miren nuestro fondista, Pedro Rosselló. Eso es casi un calzoncillo, esos son los calzoncillos que yo uso, eso casi iba como el mío. Estaban antes, Mark. Sí, era antes, sí. Hoy se dio una vergüenza, no sabe qué. Y Mark, nuestra selección de baloncesto masculina, ¿verdad?, no pudo entrar a las Olimpiadas y la razón es más que obvia. No contaban, señores, con el conocimiento del casi, casi baloncelista, Luis Fortuño. ¿Ah, no me creen? Pues mírenlo ahí donkeando. ¡Zumba, Fortu! ¡Zumba, zumba! ¡Y! ¿Viste? Se ve que no ha jugado ni bolistillo, oye. Uy, qué vergüenza. Eso fue medio posible. Bueno, y la cosa es que parece que puede tener un buen equipo para la selección nueva, Mark. Miren esto. Ahí está. Mira para allá. Mira, Ricky. ¿Viste? Ahí está la familia Rosselló. Sí, qué talento. Se me dio candela cuando chiquito, ¿viste? Y cuando grande. Eso lo dijiste tú. Bueno, Mark, John John Molina llegó a las Olimpiadas, Miguel Cotto también, pero hay un boxeador que está entrenando, está bueno, pero en su mejor momento. Y está viendo a ver si cualifica para la siguiente, ¿verdad? Hablemos de Georgie Navarro, que ustedes creen, mírenlo ahí entrenando. Yo sabía. ¡Tumba, Georgie! Georgie Navarro. Mira para allá. Ese Opel puede ser. Está tirando con el hombre en el parque. Contundente. Ah, muchachos. Mira para allá, que mira, menudo mira, de pierna. Juego de pierna. Cuídate, ay, Tito. Señor, Dios mío. Bueno, y parece que tendremos un nuevo atleta, pero lo que pasa es que no sabemos para qué evento iría, si va a competir en tríalo, puede ser levantamiento de pesas, pero miren, se está poniendo ready. Díganme ustedes para qué deporte ustedes creen que él va. Yo creo que levantamiento de pesas. No importa, señores, qué deporte quiera practicar, lo importante es que debes tener las herramientas y equipo, ¿verdad?, para ser el mejor atleta. Y tengo un amigo, pues, que las está vendiendo. ¿Usted necesita alguna? La pregunta es, ¿para qué él utilizaría todo eso? ¿Para qué evento? Bueno, yo te puedo decir que eso te saca abdominales, tríceps, bíceps y te deja seco. Porque yo he hecho un par de hoyos de eso y olvídate estaban... eso. Durísimo, durísimo. No les da. El COVID les tenía miedo. Muchas gracias, Dimari. Sí, mamá.